soy Nano Salas, me dedico a la construcción, concretamente a la construcción de piletas hace muchísimos años, ya soy segunda generación. Siempre estuve ligado al dibujo, es una forma de comunicarme rápida y muy fácil de hacerme entender con mis constructores y con los empleados. Y en la cuarentena me puse a pintar en acuarela, cosa que siempre había deseado y nunca tuve tiempo. Fue como una explosión de entusiasmo y me puse a pintar. Y bueno, todos los años hago almanaques en la ciudad de Luján, de donde soy. Posteriormente tomé contacto con Jorge Swinen, de acá de la ciudad de Mercedes, que es un excelente pintor. Así que bueno, estoy hoy acá en esta exposición que se llama Horizontes y Colores, compartiendo con Pablo Guzmán una muestra y por supuesto muy agradecido al Colegio de Arquitectos que tuvieron la deferencia de invitarme. Hola, bueno, mi nombre es Pablo Guzmán, soy arquitecto de Pilar. La muestra trata un poco de mi parte, de impresiones y de tratar de reflejar lo que veo tanto en mi ciudad como en otros lugares. Se trata más de una acuarela urbana, de paisajes urbanos. Este lugar es muy afecto a mis sentimientos porque yo me siento parte del Colegio de Arquitectos y la verdad estoy muy agradecido por la oportunidad que nos dan. Así que bueno, esperamos que puedan disfrutar de esta muestra.